quiero que me cuenten cómo surgió esta idea para el proyecto para ser implementado en las escuelas agrarias. Bueno, los chicos estuvieron recibiendo capacitaciones el año pasado en todas materias de liderazgo, trabajo de equipo, creatividad. Recibieron como unos 8 módulos mensualmente para esto, para adquirir habilidades y después bajarlas a un proyecto determinado, proyectos que beneficien el desarrollo de sus localidades. Entonces, junto con Sofía, en esta segunda etapa que emprendemos este año, vamos a tener 4 o 5 encuentros con todos los chicos en las distintas localidades y nuestra misión es bajar esos proyectos, o sea, concretarlos en proyectos asibles, ¿no? Que puedan desarrollarse y ejecutarse. ¿Qué estuvieron viendo entre los proyectos de los chicos? ¿Qué pueden rescatar? ¿Qué pueden decir acerca de ellos? Mira, lo primero que es fundamental que los chicos para diseñar los proyectos, lo primero que hicieron fue un relevamiento en sus localidades para detectar cuáles son las necesidades que la gente, hicieron un relevamiento a jóvenes, adultos, gente de la municipalidad, distintos actores, cuáles son las necesidades que veían en el pueblo. En función de esas necesidades, ellos, de lo que más salió, ellos detectaron, seleccionaron aquella con la que querían trabajar. Y así fueron, por eso los proyectos son bastante variados, y responden también, y lo que queríamos fuertemente, que respondieran a necesidades reales de las localidades. Entonces los proyectos son, no sé si los estuvieron, uno es en Montevideo, una mesa de diálogo para que los distintos actores de la comunidad puedan tener instancias de diálogo y el diseño de proyectos que beneficien a la comunidad. Eso es lo que quieren promover los chicos del centro de estudiantes del colegio. Claro, los proyectos van desde temáticas vinculadas al medio ambiente, a reciclado de basura, tratamiento de aguas, hasta, por ejemplo, el proyecto de Ferre, que nos parece súper creativo, en el sentido de que es una escuela agropecuaria que tiene un montón de maquinaria en desuso, cómo poner en valor y rescatar un poco la historia y poner en valor esas maquinarias para los demás chicos del colegio y de la localidad en general. Entonces es como que son bastante variados, y la idea es que en este año nosotros los vamos a acompañar ofreciéndoles herramientas para que los chicos puedan concretarlos. Claro, ustedes el año que viene, después del año pasado hacer el curso este de liderazgo, este año este el de proyectos, van a ir a visitarlos los chicos para terminar de concretar este proyecto que ellos tienen. Exacto, vamos a estar bien involucradas en el diseño de cada proyecto, que es todo un ejercicio para los chicos, que les va a servir para el futuro, para cualquier proyecto que quieran. Lo que necesitamos es eso, o sea, para ir a buscar recursos o para asociar a otra gente al proyecto, lo elemental es que esté bien diseñado, bien redactado. Entonces van a terminar con esto, con proyectos bien profesionalmente diseñados. Y después vendrá la etapa de implementación en cada localidad, donde obviamente van a necesitar mucho apoyo de cada comunidad y de cada escuela, ¿no? ¿Cómo notaron a los chicos con este proyecto? ¿Cómo los vieron dinámicamente, trabajando en grupo? ¿Ustedes qué opinan? Los chicos tienen mucha pila. La verdad que es un placer, es algo que conversamos siempre con los chicos de ACREA, de Líderes, que es un placer trabajar con adolescentes, porque la verdad que los jóvenes se copan mucho, les encanta y les hace un espacio y pueden hacer, la verdad que, cosas interesantes. Hemos tenido ya la experiencia de otros FES y chicos que en Valdés, provincia de Buenos Aires, dijeron que no tenemos un club en nuestra localidad, y uno lo mira como adulto y dice, un grupo de jóvenes haciendo un club, y la realidad es que los chicos terminaron reabriendo un club que ya existía en el pueblo, que estaba cerrado, y haciendo actividades para niños y demás, y uno se da cuenta acompañando con esto que los jóvenes realmente, si les das el espacio y les das herramientas, pueden hacerlo. Y está muy bueno. Siempre terminan sorprendiéndonos, porque a veces al principio del proyecto decimos, uy, ¿en esta localidad qué pasará? Y la verdad que siempre terminan sorprendiéndonos. El último proyecto que hicimos con Sofi también fue en La Boulaye, en Córdoba, y fue ver una masa de jóvenes espectacular, que lo que detectaron es el tema de adicciones en su localidad. Hicieron una campaña, un evento, y vos veías todos chicos haciendo este concurso de bandas de rock con letras a favor de la prevención, digamos, del tema de adicciones. O sea, la verdad que sí, estos proyectos nos devuelven mucho porque vemos el entusiasmo y las pilas que le ponen los jóvenes a causas muy muy nobles, muy copadas para cada una de las localidades. Así que, nada, todo nuestro apoyo y es un placer trabajar con ellos. Hay chicos súper inteligentes y muy entusiastas, así que está buenísimo.